Este es un unboxing de la edición de Kickstarter de Crossmaster. Me vino con este cartón de marcadores por separado. De hecho, la caja está sellada todavía. Y esta cosa me vino fuera. Ya le saqué los marcadores, pero estaba lleno, obviamente. Me pareció curioso. Sinceramente no sé si sea de algo dentro o fue un regalo del vendedor particular, pero por si acaso. Lo muestro ya que Ankama suele cometer algunos errorcillos cuando empaqueta sus productos y a veces termina dejando algunas piezas fuera de la caja. Algunas piezas. Bueno, vamos a abrirlo. La caja es bastante ancha. Voy a sacarle. O sea, más que ancha es bastante gruesa. O sea, tal vez este ángulo creo que no se nota tanto. Pero si se dan cuenta es mucho más gruesa de lo normal o de otras cajas. De hecho, creo que es casi tan gruesa o más gruesa que el Crossmaster. Pues en la espalda, el contenido: 11 figuras exclusivas, 4 tableros de dos lados, 2 modos exclusivos de juego, 171 tokens, 101 cartas, 21 escenarios y 3 dados. Y aquí todos los personajes. A ver qué tiene por la espalda. Ah, bueno. Reglas. Cierto, Crossmaster Blast es un juego diferente, así que como se darán cuenta, tiene un cómo jugar diferente. Bueno, en realidad es muy parecido, pero con las mecánicas un poco más acortadas. Viene un tablero grande. No sé si se vaya a poder ver completo, pero Crossmaster Blast sí, es un juego con un tablero un poquito más pequeño. Es como que en el Quest, no, el que diga en la arena, pero más comprimido. Entonces el tablero es más chiquito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, es 10x10 y el Crossmaster Arena es 12x12, creo. Bueno, y en la espalda está el 12x12 normal. O sea, es como que, si bien es cierto, este juego no es para, o sea, no está enfocado en el arena, te viene el tablero, un tablero para arena, aunque es un tablero incompleto. O sea, es un tablero completo de hecho, pero no te dan como que los camas ni las... O sea, si te compras esta caja, no vas a poder jugar en la arena, a menos que tengas las expansiones antiguas o las arenas antiguas. Bueno, un mapa grande. Y varios mapas. Son mapas chiquitos para el Blast.
todos de dos lados. Este es más chiquito todavía. 8 por 8. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 por 10. Así, una de las como que novedades del Blast es que los mapas no necesariamente son tamaños cuadrados o son de diferentes tamaños, no hay un estándar. 1, 2, 3. Son tres mapas de dos lados. O sea, un mapa grande para un mapa grande que tiene una cara de arena y cara normal. Y tres mapas un poquito más chiquitos. Y un montón de tarjetas. Antes de ir con las tarjetas, eso acá, ya sabía que venía acá oculto. Vienen los árboles. Voy a tratar de armarlos y subir como que todo estoy armado en los mapas. Viene 1, 2, 3. Esto acá. Y contadores y tokens. De hecho, sí, no vienen camas y recompensas demoníacas. Que obviamente es porque las camas y las recompensas demoníacas son para jugar en la arena. Volver a colocar esto acá. Ahí viene estas tarjetas. Creo que se abre por acá, sí. Creo que estas son las tarjetas de los personajes. Sí, bueno. Sí. Estas son tarjetas para el juego. Y estas de acá son las nuevas tarjetas de los personajes. No, estas también son para el juego. Y estas son las más tarjetas para los personajes. Vienen con protectores. Bueno, un poco de curiosidad.
Ah, de hecho son protectores bastante gruesos. Cartas de los personajes. Esto es para el juego. Y estos son de los personajes que vienen en la edición normal de Crossmaster. De Crossmaster Plus. Y Master Arena, este personaje es el que me llama más la atención. O sea, de hecho todos los demás me llaman mucho la atención, pero este particularmente es el que creo que pasa desapercibido, pero me parece muy interesante. Estas son las cartas de Crossmaster, o sea, la versión de Crossmaster de las cartas que te vienen en el Goblas. Esto es lo mismo, pero en edición foil. Para el Blast. Esto sí es exclusivo del Kickstarter. Las cartas de los tokens de las invocaciones. Imagino que esto era lo que me vino al principio por separado. Bueno, sí, no hay mucho. Esto mismo, los tokens. Tres dados. Y ahora los personajes. Es la ocra. Voy a guardar.
Ella creo que es Surkarat. Este acá se ve de lejos que es el Yopuka. En la descripción voy a poner el link donde se ven las figuras y las tarjetas para que puedan leerlo. Es la Aniripsa. Y esta será, de hecho, creo que no se nota, pero no, sí sé. Sí está bastante estable. Estos son los cuatro personajes que vienen en el Blast. Si te compras el Blast ahora, estos serían los cuatro personajes que te tocan. Y ahora los que vienen por la edición de Kickstarter. Bueno, sí, las espadas siempre terminan doblándose, de hecho. No tengo la mano, pero como son esos plásticos, siempre terminan doblándose, pero no es ningún problema. El caballero justicia. No quería sacar este, pero salió una de las figuras más interesantes. Es un level 8, que es Ogres. Algo que quería hacer es que la gente siempre habla del tamaño. A mí no me molesta para nada en realidad, pero me gustaría compararlo. Aquí tengo este personaje. Bueno, sí, de hecho... creo que este es uno de los personajes más altos que hay. Y sí, se nota que bueno, sí pudieron hacerlo un poco más alto. Y este es uno de los personajes más anchos. Bueno, sí. O sea, si lo comparas con otras piezas que ya han hecho, sí se nota más chiquito de lo normal.
acá es Darton Dakan, que bueno, era un premio en el último mundial. Henry Chaffer. A mí me gusta, o sea, entiendo que la queja es por el material, que no es transparente como se había dejado ver antes, pero está muy bonito. El plateado también está muy bonito. Aunque se nota que la barba era plateada y está pintada encima. Es uno de los personajes más controversiales por el tamaño, más que nada. Nathar. Bueno, sí, lo comparamos con Triste Pin, sí, el tamaño es muy bastante, o sea, se siente bastante la diferencia también, pero no está mal. Y por último, Triste Pin en modo Dios. Creo que ninguna figura me vino rota ni nada. Bueno. De las que son exclusivas, por edición de Kickstarter, Triste Pin y Ogres, aunque creo que eventualmente deberían sacarlos. Bueno, mira, solo para cerrar, el Rey Jaffa, Anatar, la Fondacal, la Arañita, el Caballero Justicia, Triste Pin en modo Dios y Ogres, que son los que son exclusivos solo por la compra de Kickstarter, aunque son figuras que probablemente salgan después. Bueno, si es que todo se retoma.